Ya, pero ¿qué? No sé, fue el 16 de abril del año 96. Me acuerdo ese día. No sé, me acuerdo, porque era como, me pasó un cassette, el Dirty Sun, y yo dije, quita, como que es lo máximo, así como que me sentí como, como que me llené en todos lados, ¿cachai? Y no me acuerdo que yo me iba. Ah, ya, pero espérate. Eso era como, me acuerdo ese año en particular porque, o sea, esa fecha en particular, todo, porque claro, Sun Youth es como el grupo que me cambió la vida, digamos. Como que me cambió la personalidad. Llegamos a una cosa definitiva ya. Sonic Youth. Sí, vos, ya, pero justo pasó que este grupo era como, rompanlo todo, quémenlo todo, hagan muchos discos, háganlos todos distintos, cambiemos, que lo importante no sea ni la droga, ni la ropa, ni estar allá, ni estar acá, sino que es la música, hagamos discos todo el rato, todo el tiempo, escuchemos mucha música, compartamos, pero ese tipo de cosas yo lo aprendí de Sun Youth, y probablemente, claro, debe haber habido algún tipo de, yo le hago un nexo a Sun Youth también con el desprejuicio que yo tenía de absorber la información de mi amigo, de mi primo, qué sé yo. Probablemente esa sea la base de todo eso también. Y por otro lado, y yo diría como yo diría lo más esencial de mi trabajo como músico es que yo escucho más música que hago música. Entonces, tengo una avalancha tan grande de información que quiero usar, que es como que quedan todas las cosas distintas también. Es como una cosa obligada, ¿cachai? Entonces hasta ahora lo he pasado súper bien así y me han resultado cosas sin yo proponérmelo, ¿cachai? Como la historia que siempre cuento, que es re fácil, pero, o sea, que es bien repetida, perdón, que es que le puse un día el disco, y por qué le puse un día, no sé, y de repente al otro día el embajador de Hungría llamándome. Y porque, chuta, dijo, esto me va a demandar porque. ¿Cachai? Y es como, Daniel, ¿cómo estás? Oye, te quiero felicitar porque ocupaste el nombre Hungría. Y digo, oiga, señor, pero sabes que yo nunca, no tengo ni familiar húngaro, ni nunca estaba en Hungría, no tengo ni idea. Sí, no, no importa, eso es lo que más me gusta, eso fue lo que me dijo. Y dijo, mira, ven mañana a la embajada y ahí. Me pasaba una rata, ¿cachai? Y después me invitó a todos los carretes. Me acuerdo de un carrete en particular, hermosísimo, nunca voy a olvidarlo, en que estaban todos, era el. Digamos, el día de la independencia húngara. Ahí estaba metido yo. Y estaba el agregado cultural, el embajador de la India, de China, de qué sé yo, un montón. Y espérate, esto es muy bueno. Que lo que pasa es que estaba don José Cosarca, se llamaba el embajador. Por lo demás, la embajada húngara ya la cortaron, pero bueno. El tema es que estábamos ese día y estábamos todos reunidos en el patio de la casa, de la embajada, y le dijo al señor que está encargado de las cosas técnicas, Juanito, póngase el himno ahora, vamos a cantar. Ya, okay. Va Juanito, pone el compás con el himno de Chile, porque se cantaba el de Chile luego el de Hungría, y de repente estaba, qué sé yo, cantando una canción, todo así, todos se lo sabían muy bien, y de repente se queda, es la copia fe, y se queda pegado el compa aquí, y todo así, ¿qué hacemos? Como que era una situación, digamos, una fiesta hiper solemne, ¿cachai? Y como, Juanito, por favor, ponga la canción de nuevo, y se queda pegado en otro lado, y era como, compa, que era copiado, ¿cachai? Ese tipo de cosas como que, ese tipo de cosas no hubiera pasado si yo no lo hubiera puesto un día al disco. ¿Tú has tenido hasta dónde has llegado? ¿China? Sí. ¿China? Es decir, mira a dónde has llegado, es decir, cuando tocar en China. Es decir, es una cuestión, para mí, por esa cuestión de países, porque conocía lo de la anécdota de Hungría, lo que no tenía del todo claro era esta actitud tan, tan libre de Jepe, en que una palabra o un tatuaje, una mezcla de algo con otro, no todo tiene tener nada que ver. Eso sí, ¿crees que el sentido lo encuentras tarde o temprano, lo vas a encontrar, lo entiendes tú, no lo puedes explicar, o no importa? Pero no es una cosa así como tan surrealista de que escribo, claro, y porque vomito lo que escribo, no. Es como, yo encuentro que tiene, es como que no confío en los procesos como tan analíticos, simplemente ¿sí? Eso. Es como, si yo le pongo jefe, fue porque de verdad yo encuentro que yo y la palabra jefe tenemos un nexo importantísimo. Entonces le voy a sacar el jugo a eso.
O, de hecho, en el tiempo que le tenía que poner el nombre a lo que estaba haciendo, era como, Jepe o Jepinto. Jepe, Jepinto, Jepe, Jepinto. Jepe. Así fue como, no era como que, no, lo que pasa es que, claro, porque Jepe, porque me llamo Gonzalo Prado, no sé, ¿cachai? No, es como, no es nada, pero creo que hay algo mucho más esencial, ¿cachai? Es como, no sabría decir qué es, pero yo supongo que es como el instinto y una desconfianza a lo analítico. O ponte tú en las letras, la simple técnica que yo tenía, por lo menos, yo no tanto ahora, pero sí en un principio era. Me imagino que eso debió cambiar. Quiero escribir lo que no quiero escribir. O sea, perdón. Perdón, no, al revés. No escribo lo que no quiero, entonces escribo lo que me sobra. Una cosa así. Entonces tenía seguro que nunca iba a decir la palabra amor. Bueno, ya cagué porque la dije. En las canciones. O no decir ciudad, no decir soledad, como que así como muy poética, ¿cachai? Como que le tenía un poco de tirria a eso. Y fue un lindo ejercicio porque eso, ese como, digamos, como, ¿cómo se dice? Como residuo que me quedaba, generó todo un imaginario que, claro, que me ayudó muchísimo a ser jefe hace un par de años atrás. Que pasa mucho como, por podar, por, claro, por ir cortando. Hay dos personas esenciales, pero quizás pues, son esas entrevistas de cuando jefe estaba más hiperventilado. O hablaba, yo me recuerdo una entrevista de hace algún tiempo del debut tuyo, que en algún podcast estaba que tú hiciste con el guitarrista de Guiso. Imagínate, fue hace sí, mucho tiempo. Muchísimo. Una entrevista y yo la encontré absolutamente maravillosa. Pero maravillosa porque, entre otras cosas, hablamos de esto, del rock y de. Particularmente Violeta Parra y Jorge González. Es en el sentido como la cuestión de cuando estos cantantes folk, a falta de Bob Dylan, era Víctor Jara. Víctor Jara era como Víctor Jara y Manuel García claramente cargó más hacia ese lado. Jepe no se hizo cargo como eso. Yo soy hombre, pero Violeta Parra es la mujer. Y Jorge González, así tal cual, Jorge González es mi padre. Nunca me voy a olvidar de eso. Jorge González es mi padre, Violeta Parra es mi madre, que sería un lugar un poco más común el de Violeta. Pero eso sigue existiendo, lo sigue sosteniendo. Yo sé que la relación tuya con Jorge González es bastante intensa y nunca se ha perdido esa admiración que dices tener por el disco Corazones, que probablemente un disco que cambió la vida también de muchos de nosotros. Y Violeta Parra lentamente se ha ido instalando en el imaginario de gente mucho más joven. Y me alegro porque Violeta Parra, sus últimas grabaciones son cuestiones de verdad, de una intensidad lírica. Pero yo me pregunto, ¿qué te llamaba en particular la atención de Violeta Parra, que te llama, y de Jorge González? A ver, para mí es que Violeta Parra es una cosa tan grande que como que no la puedo resumir. Es como, es como que me dan ganas, como que yo quiero ser chileno porque Violeta Parra es chileno, una cosa así. Pero no es tan fácil como eso, es como, para mí Violeta Parra me hizo ver, querer mi tierra, mi casa, no sé, es como eso, como, en el fondo el resumen es eso, es como, no sé, a mí me gustaba mucho la música, pero cuando conocí a Violeta Parra, cuando conocí el folclore, el Amargo Loyola, Gabriela Pizarro, Villaray, Cuncumén, La Chorrera de grandes que hay, de verdad, a mí es mi tierra, sí, a mí mi gente, a mis recuerdos, no sé. Como eso, simple, como que eso en el fondo es lo más importante. Nada por supuesto que tiene como canciones hermosas que podríamos estar hablando 7 años de la cuestión, no sé, ahora mismo, pero yo creo que para mí Violeta Parra es hiper genio, o sea, hiper sensible, no es ni hombre ni mujer, es una cosa que está más allá, ¿cachai? Pero el hecho de Violeta Parra y que se relaciona con muchas cosas que tienen que ver con lo que pasó con su vida, la relación que ella tuvo con Chile, que también fue un tanto histérica, y la manera en que también Chile como que la trató. ¿Tú te empapas mucho de la época, de la épica de Violeta Parra, o es la música, es para ti un instinto musical? ¿Es tan importante su vida personal como la música, o para ti es todo uno y lo mismo? Yo creo que cuando estábamos hablando de lo de la Cat Power, como te lo nombré hace un rato, yo creo que sin duda, o sea, la vida personal, no la vida personal, digamos los cagüines ni eso, pero los perfiles de las personas son súper importantes, o sea, son radicalmente importantes en la obra de los artistas, sea la disciplina que sea.
en mi caso, en el caso de Pedro, en el caso de la Javiera, en el caso de la de San Bante, son personas que conozco bastante bien y los conozco, digamos, en su diario vivir, están realmente impresos en lo que hacen, por mucho que quieran estar distantes. O sea, la distancia que puede tener, ponte tú, no sé, un artista con una canción, no sé, esa distancia ya te habla mucho de ese personaje, ¿cachai? No simplemente que esa persona sea fría, no, va mucho más allá que eso. O sea, no sé, para mí todas las cosas, hasta los más herméticos hablan mucho de sí mismo. Y sin duda, un artista como Violeta Parra, que vivía de una manera tan intensa y que toda su música es tan intensa, tan ilustrativa de una época, ilustrativa del sentir, ni siquiera chileno, ni siquiera latinoamericano, sino que ser humano en el mundo, una cosa así. Y, por lo menos. Es un nivel más humano que se puede, de alguna manera se puede aprender. Y, es que me abruma a mí, porque es como que siento que cuando yo escuché Gavilán, Gavilán, no te creo que alguien hizo esto. Es como, es demasiado grande, es como... Sí. Es aparte, Gavilán en particular. Sí. Gavilán ya es una cosa en donde... Yo me recuerdo, hay unos audios de una entrevista en Concepción, en la universidad. Yo no sé de dónde los conseguí, pero en el momento que me dediqué hace muchos años, hace 10 años, a mí de hecho fue un uruguayo el que me metió en la música de Violeta Parra. Eso es muy raro, que sea un uruguayo el que me mete en la música de Violeta Parra, cuando era un chileno. Pero en el audio estaba Violeta Parra así como conversando con el anfitrión de la universidad y le habla así del Gavilán, pero con una liviandad, que en el fondo ella quería montar una gran ópera sinfónica de full instrumento, y ella lo tenía todo claro cómo tenía que ser, y ella decía, pero las voces tienen que ser voces académicas y van a cantar el coro de Concepción, pero la voz cantante soy yo. Y le dije, porque para cantar eso hay que haber sufrido lo que yo he sufrido. Y lo dice así, pero con una potencia, y habla así como la historia, en el fondo, el encuentro del Gavilán, que es como el demonio mismo, y la gallina que le dice, no te metas por ahí. Una sabiduría así, pero contada, pero eso, con una liviandad, así como que el tipo estaba... Uno no vio el video, yo nunca vi el video, escuchaba el audio. Y ya solamente escuchar el audio entendía en el silencio del anfitrión. Era que estaba avasallado, así por Violeta Parra, así la fuerza de la mujer. Jorge González no es menos potente, de hecho, decir Jorge González es... Hay que tener agallas para ser Jorge González. El tiempo que yo lo conocí debe ser también el periodo Entre Corazones y ese disco solista, en donde mucha gente dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que ¿en qué se convirtió el vocero de esta generación? ¿Se convirtió esta para hacerte feliz? Y bueno, Jorge González con Pedro Piedra, contigo, Jorge González hoy día como que comparten. ¿Qué nos puedes decir de Jorge González, del tipo que escuchaba en Corazones, al tipo que tú consideras, que él te considera a ti un colega? Probablemente Jorge González ha hecho de las canciones más bonitas de Chile, o las canciones más potentes de Chile, probablemente. Creo que los artistas no se comparan uno y otro. No puedo decir que Violeta Parra está en esta altura, Jorge González en esta altura, qué sé yo, Víctor Jara Calle. No existe la altura, no existe. Pero sí existen las canciones potentes. Por supuesto que hay canciones que marcan época y que a mí me traspasan como espadazos, ¿cachai? Y hay una canción particular que se llama Esas Mañanas, que es una de las últimas canciones del disco solo, del primer disco solo de Jorge González, que era como... hermosísima, simplemente, ¿cachai? Y yo volví al Corazones gracias al primer disco de Jorge González que escuché a la pasada en algún rato. Yo siento que mi generación, los mismos que les nombré hace un ratito, teníamos el Corazones como ahí, como stand-by, diríamos, como lo teníamos como en el hipotálamo, una cosa así. Y después yo escuché ese disco, bueno, Esta para hacerte feliz, la canción es muy linda, muy bien producida. Lucía por Santolaya, que probablemente es el mejor productor latinoamericano. Escuché Esas Mañanas, Velocidad, Fe, y un día me las pillé, no sé, porque tuve un VIP, no me acuerdo. Y el internet te está dando la posibilidad de ir y meterte, no sé, a YouTube a encontrar canciones más antiguas, que sería lo típico, o a descargar discos. Entonces, realmente, como. Yo creo que todo al mismo tiempo nos pasó y empezamos a encontrar el corazón. Era como. Y en todas las fiestas, yo me acuerdo del año 2000. Que teníamos con los amigos, qué sé yo, entre medio de la Javiera, que siempre andaba por ahí, era como, cuéntame una historia, y era como, no, pero ¿por qué esto es tan bacán? ¿Cachai? Como,
Y aparte que te conecta, por lo menos en mi caso, como con la última música, o la, probablemente la etapa de música que yo escuché con mis papás muchísimo. O sea, el Corazones, me acuerdo, el Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y el Multitud de Dillapu. Lo escuchamos en el auto, cuando íbamos a la playa, qué sé yo, a donde sea. Y todos cantando, o sea, mi papá cantando, qué sé yo, la entrepierna bien jugosa, ¿cachai? no sé, como que además de ser una música muy bonita, muy potente, te conecta con tu recuerdo. Sí. Cuando yo creo que lo más genial de internet es que te permite eso, conectarte con como que tú eres como que ya tenés todos tus recuerdos como más no en el hipotálamo, sino por acá, ¿cachai? Entonces como que, el otro día me acordaba, Shazam, solo me acordaba que era Shazam, pero no me acuerdo, y lo googleé y aparece. Bueno, ese tipo de ejercicios empezamos a hacer, era como, el corazón es lo máximo, escuchemos, ya al final era como, es raro que en una fiesta post 2000 se escuche un disco entero y todos bailen y canten, es difícil. Y efectivamente eso pasaba desde la canción, desde El Tren al Sur hasta Noche en la Ciudad, o sea, hasta la última, Noche en la Ciudad. Entonces era como, escuchen, y es rico escuchar un disco en particular con todos tus amigos, así es como, y aparte que, no sé, hacía falta un disco así, yo creo, revisitarlo. Entonces, claro, Jorge González, al haber hecho ese disco, por supuesto que un... ¿Qué te pareció el libro? ¿Te gustó? Yo, sabes que no sé, porque nunca lo he escuchado entero, pero... Hay una canción en particular que yo escuché hace como 5 años atrás, que la grabó en el estudio Heine, que Heine es el productor de discos míos, de discos de Denver, discos de Rey Damián, y el Jorge González un día fue al estudio de Heine y grabó, no sé, 15 canciones. Y me parece que hay algunas que aparecen en el libro y otras que no. Y había una que me dijo, mira, el Cristian me dijo, Cristian Heine me dijo, mira, yo no sé si debería mostrarte esto, pero ya bueno. Y me mostró una que se llamaba La Novena. ¿La Novena está? Sí. Y, pero en una versión como muy a la rápida. ¿Y? Y era como la novena avenida de San Miguel, ¿cachai? Una calle que está departamental para allá, y donde vivía el Chemo, mi amigo, ¿cachai? Y bueno, por ahí cerca. Y era como, ¿cómo te empieza a conectar un personaje como ese? Cuando es como, claro, el fondo está hablando de mi amigo, de mi barrio, ¿cachai? Tipo sí. Cosas que son como que nada, simplemente bajé la guardia y entro, ¿no? No me gusta esta música porque está muy bien grabada y que está bien afinado ni nada, de hecho estaba mal cantado y todo, pero era como, ¿qué letra más hermosa? ¿Qué realidad más linda? ¿Cachai? O inspirada, ¿cachai? ¿Qué artista más inspirado? Y luego que tuve la oportunidad de conocer a Jorge González, es de los pocos músicos que me he encontrado de generaciones pasadas que es tan obsesivo con la música como nosotros, ¿cachai? Jorge González siempre en un carrete está así, no es que yo tampoco lo vea muy seguido ni nada, en ningún caso, ¿no? No quiero hacerme como que soy el súper amigo ni nada, pero las veces que he estado así como con él, no sé, cuando estuve en un backstage o algo así, siempre estaba como buscando en YouTube, no sé, esta canción, oye, Pedro, ¿no? Y esta canción que Gigi, Bee Gees, como un fanático de Bee Gees, y como que empieza ahí obsesivo, ¿cachai? Ese tipo de cosas tan, nosotros las hacemos harto también, como de, no, esta canción de no sé quién, no sé cuánto, y últimamente, no sé, no últimamente, me he topado con artistas, ponte tú, bueno, no sé, sin nombrar a nadie en particular, pero artistas súper importantes del pasado, pero que te hablan de otra cosa, ¿cachai? O están en otro rollo, o están, no sé, comprándose la casa en la playa, ¿cachai? Como, Jorge González está, no tiene edad, ¿cachai? ¿Como que Gatti tiene edad? Que no me lo he topado tantas veces, sí, no, he tenido el gusto de... Pero si tienes como la cultura también de Eduardo Gatti, como que es difícil... Es que no puedo hablar de eso, no lo conozco mucho, he tocado así con él... Pero la música de él probablemente... Ah, lo que hace. Sí, es como la banda de sonido de muchos... Yo conozco más los Blobs que lo que hace los Solters. Sin duda los Blobs es como súper importante. O como tú mencionas a Margot Loyola, que tiene muchas ganas de poder acceder a... De hecho, tuve la posibilidad de conocerla y fue... Pero, ¿y en qué está? ¿Como que la idea sería poder acceder a hacer algo? No se puede. Yo creo que no, porque... No, es que sería muy forzado, creo. O sea,
sí, puedo decir que toqué con Beatriz Pichimalén. ¿Lo conocí? No. Es una cantante o compositora o intérprete de mapuche de Argentina, del sur, extremo sur. Y con ella, me acuerdo que en una tocata en el Cine Arte Alameda el año 2006, final de ese año, que yo tenía, qué sé yo, 13 canciones nomás para tocar. Alejandro Parra, que es el director de del Cine Arte Alameda. O sea, era una tocata que nos juntó a nosotros dos. Tocaba yo primero solo, guitarreando con el bombo, qué sé yo, y luego tocaba el pinche manejo. ¿La conocen, no? Y la señora, claro, tiene, porque tú cantos que en los que invite un pájaro, una cosa bellísima, muy linda. Y claro, ni se parecía en nada a lo crudo y sin experiencia que era lo que estaba haciendo yo en ese momento. Y de repente ya terminé mi tocada, terminó la Beatriz y viene Alejandro Parra, así como es canchero, ¿no? Lo caché, ¿no? ¿No? Bueno, como bien canchero, como bien así como un padre, caché. Y dice, ¿cómo están chiquillos? Oye, qué bueno, que ojalá que estén pasando muy bien. Yo quiero que Jepe toque con el Pichimael. Y no, ya toquen, hagan algo en conjunto ahora, caché. ¿Qué hacemos? Y dije, chuta, miren, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tocar el bombo de una manera cualquiera y usted canta arriba lo que usted quiera y ahí vemos. ¿Sí? Y la verdad que salió precioso. Lástima que no está grabado, pero no me refiero a que hayamos hecho una obra hermosa, improvisación así, qué sé yo, ni nada. Solo tengo el recuerdo de la vibra que había. Yo era como, tenía mi timbal y empecé, qué sé yo, y era como, y me dejé llevar así, y ella también, como que perdí. Ella probablemente estaba mucho más asustada que yo. Y la verdad que lo hicimos, lo pasamos muy, muy bien, y la gente escuchó, y debe haber sido una cosa que habrá durado unos 15 minutos, una canción, improvisación, pero tengo el mejor recuerdo de eso. Probablemente ese tipo de cosas que sean así como de manera más improvisada y más, y como de eso, como ya arréglatela con lo que tengáis, son mucho más valiosas, creo yo. Si yo, o sea, me topara con la señora Margot en una situación como esa, probablemente sí estaría mucho más, o sea, sí le encontraría mucho más sentido, pero no estoy ni ahí con decirle. Claro, porque se fuerza la situación. De hecho, nosotros estamos súper bien con el tiempo. Hay varios libros que Jepe recomendó que no alcanzamos a cubrir nunca, ni que tuviéramos 7 años más conversando. Pero había uno en particular con el que quería cerrar, porque quiero que haya un par de preguntas de ustedes y podemos cerrarlo como corresponde o como lo hacemos siempre. Porque todo esto de hablar de música, ¿no?, de literatura, de la vida y de lo que yo rescato mucho de Jepe, como habla también de... a mí en particular del disco Jepe, hay, no sé, creo que ahí remataste en muchas cosas, letras notables, letras que van directo al callo, probablemente, quizás, no sé, con Audio 100 yo no me aprendí tanto, entonces como que a mí el Jepe me provocó algo especial, que fue como volver con todo a Jepe. No les voy a... ustedes deben conocer las canciones tan bien como yo. Todas estas historias son como eso, como confieso dividido de historias y todo eso. Y en tanto a los libros, el libro póstumo de Neruda, que se llama Confieso que he vivido, que es un libro que prácticamente me imagino que empezó a escribir en la previa, al golpe. Ni siquiera lo escribió él, yo creo que mucho fue transcrito, donde el tipo empezó a hablar de su historia en Isla Negra. Y una historia muy de él, muy... ¿Por qué ese libro en particular de Neruda me lo colocaste entre los libros? Uno, porque es chileno, porque había muchos extranjeros, era chileno, poeta, también una figura grandiosa, ineludible. Pensaba como en tu generación, así como Camila Moreno pelando el cable con Vicente Huidobro. Tú, desde esto, confieso que he vivido, ¿qué es la riqueza de ese libro o tu experiencia, básicamente, con él? A mí me pasa que no tengo mucha paciencia para leer poesía, como que no le creo. Okay. Es un error absoluto, sé, me hago responsable. No puedo leer poesía, no puedo, porque como siento que las hojas no pasan. Me gusta cuando las hojas pasan. Okay. Entonces, no sé, simplemente me dio curiosidad y tenía que leer algo y agarré ese libro. ¿Y lo leíste completo? Lo leí completo, entretenidísimo, sí. Como que tiene muchas lecciones de vida, es muy práctico, de vida. Es como,
tiene como una cosa como de sobrevivir estoicamente y poéticamente también. Como que tiene mucho arte en su vida cotidiana también. El vivir con un mono, el irse a... El mono cuando estaba ahí en... Birmania. En Birmania, entonces, sí. Ese tipo de cosas son, no sé, pues, probablemente sean mentiras. No, y si sean mentiras me parece mucho más interesante. Eso es lo que voy a decir, porque las historias con las mujeres o los quiebres con las mujeres son delirantes. Sí. O sea, son de historias de terror. Entonces, bueno. ¿A ti te gusta harto el terror? Sí. El género. Así como películas o... No. No sé si en particular, pero a mí me gusta muchísimo Poltergeist. Pero no sé si de terror es película. Sí, bueno. Es como... De chico, claro, nos asustó mucho. No, sé dónde exactamente en una entrevista que diste en La Serena, en donde te preguntan por películas, la típica cosa, ¿y qué películas estás viendo? Ah. Y uno espera como que él refiera al cine de autor, de no sé qué. Y Jepe dijo, película de terror, he visto harta. Entonces, ah, dije, claro, bueno, era la época que estaba viendo muchas cosas. Ah, yo dije, debe ser un fanático del cine de terror. Es que no, me acuerdo que ese tiempo, ay, yo tampoco me acuerdo qué entrevista fue en La Serena, porque seguramente fue el Patricio Pérez, ¿no? Sí. Lo me ha entrevistado muchas veces, entonces no me acuerdo, pero probablemente, nada, cuando empecé a ver como esas VHS, esas películas. Yeah. Pero nada, especial, me gustan mucho, sí, pero no sé, pasan. No. ¿Y tú percibes esta obra magna en la literatura chilena, en la década del 60, sin duda, que es El Océano Pájaro de la Noche, de José Donoso, que fue la primera que colocaste en tu lista? ¿Lo percibes como una novela de monstruosidades, de terror? ¿O qué fue lo que te provocó leer un delirio como ese de José Donoso? O sea, que, con El Océano Pájaro de la Noche se me completó un poco el cuadro cuando leí lo de Pilar. Yo sabía que iba a decir eso, claro, el libro de la hija. Sí, claro. Porque, escucha, ojalá que no esté mintiendo, porque se me cae toda la explicación, pero El Océano de los Pájaros de la Noche tiene como, como claro, monstruosidades, por supuesto, pero son como lo que tenía Donoso, sobre todo en ese libro, como los lugares a los que, como una frustración tan grande para con todo y para con todos. Sí. Que nos sitúa en esa novela en lugares tan desagradables, ¿cachai? Como en esta persona, este conserje que lo visten de guagua y que lo mudan y que, y que el asilo de ancianos donde todas las viejitas se roban cosas, sí. El monstruo en esta casa gigante, no sé, son como, sí. son como nudos, una cosa así, como nudos psicológicos, no sé cómo se llama, sí. Pero tratando de buscarle alguna imagen. Son como lugares a los que no podía entrar, entonces bueno, como no podía entrar, y me da la impresión a mí que José Donoso era una persona como de mucha, como que no le gustaba que lo pasaran a llevar, una cosa así. Trataba de ponerle el hombro y le ponía un monstruo al problema, digamos. ¿Sí? Yo creo así, no sé si estoy siendo muy claro en ese sentido, pero yo creo que ponerle monstruo a las cosas es cuando no podía entrar en las cosas, ¿cachai? Y no las quería ignorar y le quería poner aquí encima. Yo creo que para mí eso, El Océano Pájaro de la Noche, y por supuesto que me sirvió, entre comillas, haber leído este libro de Pilar Donoso también. Se explica al papá como frustración constante. Bueno, hay dos libros. Muy inspirado constantemente, tratando de escribir, tratando de hacer las cosas bien, pero enfermo, pero claro. Que no podía hacer esto, que el rollo, no, infinitos rollos que puede ser que tenía. No, es impresionante. De hecho, ese debe ser citábamos el pájaro, El Océano Pájaro de la Noche, de José Donoso, pero Correr el Tupido Velo, de la hija de Donoso, que se suicidó no hace mucho, es ese libro, el de Pilar, es uno de los libros más intensos que yo haya leído jamás, creo, jamás. Así de, fuertísimo. Es fuertísimo, fuertísimo, y ella cuenta su historia desde la hija como adoptada y cómo empieza a sentir el caos que hay, evidentemente, en la mente de un creador sublime, porque José Donoso... y tiene esa obsesión con, bueno, el hombre que escribió Coronación, que todos leímos en el colegio, no sé, hay tanta literatura de colegio que leímos porque leímos, pero El Océano Pájaro de la Noche deberían colocarlo como literatura obligada en colegio. Hay tantos libros que uno dice, son libros que de verdad les volarían la cabeza a los estudiantes de educación media, como a nosotros que nos hacían leer El Mío Cid, no sé, brutalmente fome, es como que no podían enganchar, pero... Es un mal libro. Bueno, solamente quería hacer, recomiéndanos este libro de Alex Ross, que a mí es un libro que yo lo considero una biblia en sí misma. Es un norteamericano, pero que Jepe no... Porque en el fondo es una revisión de la música,
Claro, el ruido eterno se llama. Alex Ross es, si no me equivoco, un periodista del New York Times. Del New York Times. Que sí. Habla un libro escrito hace poco años atrás, donde él hace un compendio de la música desde Mahler, o más bien desde la última sinfonía de Mahler, hasta, pero en el área clásica, digamos, hasta ahora, hasta, sí, no sé, hasta 2000. John Adams, qué sé yo, como.